Si al menos fuesen un poco más cuidadosas estas viejas. Yo, chiquita, jodate que hay veces que encerraran todos en sótano. Sí, pero que no salgan por una semana. Así yo podría tener todo esto limpio y ordenado como Dios manda, mira. Y yo, con todos estos remedios que tengo que darles, me hago unos líos. A veces me pregunto cómo es que siguen vivas. Y es que siguen indestructibles, como los cucarachos. ¡Cucarachos! Vení, Pola, vení, vení. Ayúdame con esto que siempre lo mueve. Ay, si he pensado decorarlo igual, estos forajidas. Oh, sí, ¿para qué nombraste las cucarachas? Sí. ¿Sabes que anoche soñé con lombrices y gallinas? ¡Qué asco! Soñé que mataba una gallina. Y cuando la abría, estaba llena de lombrices. ¡Pero cuánta porquería de sueño, eh! Sí, sí, está bien. ¿Qué números son? Las gallinas es el 25, el lombriz es 66. ¡Ay, me los anotas! Sí, chiquita, yo... ¡Quiero los premios! Yo anotarlos. Siempre que vos pagar. Sí, sí, sí. Vos para la plata sos como un usurero, che, Tomá. Acá tenés 5, jugame 2 y 3. Es que yo, chiquita, respondo a capitalista. Sí. Y el aconsejar. Si no hay plata, no hay fuego, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo quisiera saber quién es ese capitalista que te banca tanto a vos. Pero yo prometí no revelar nunca su identidad. ¿No será tu ucraniano? Mi ucraniano si era un pirejido, un muerto de frío. ¡Cata! ¿Viste mis barajas? Ya se las alcanzó. Venga, venga. Venga, siéntese por acá. Venga, venga, que ya limpié. Venga, ay, qué linda ella. ¿Qué va a jugar, un solitario, Chochi? ¿Y con quién voy a jugar un solitario? Solitario, Chochi. Solitario. Se juega sola, acá tiene. ¿Viste a las chicas de la comisión? No, todavía no se reunieron. Va a estar linda la fiesta, ¿no? No, yo lo que me imagino es que me van a dejar todo hecho un chiquero. Ay, yo quiero cantar. Vos, chiquita, cantar para el carnero. En la chacarita se no tomas las medicinas, ¿eh? ¿Y tomaste el ansiolítico? Sí, me faltan las aspirinetas. Bueno, no olvidar, porque no hacer otra cosa. ¿Sabés dónde están reunidas las chicas? En la biblioteca. Lo mismo, se ofrece como artistas. Necesitamos sombrero, no abejas reinas. Yo hago lo que quiera, pero si me dejan cantar. Eso se parece a una extorsión. ¿Vas a cantar los mismos boleros de siempre? Oh, no, tengo un repertorio pop, un flash. ¿Un qué? Pero no te hagas la pendeja con ese lenguaje. Tengo repertorio nuevo de onda. ¡Envidiosas! ¡Nosotras! Aunque no desafíen, ya estamos satisfechas. Miren, miren, miren. ¡Háganlo! Ay, venga, venga, Chochi. Venga, venga. ¿Por qué no se van? Porque yo necesito ordenar, ¿entienden? Así que mejor que se vayan. Así yo limpio y termino con esto, ¿sabes? Señora. Cata, ¿no podrás mandar un besito para todas? ¡Cata! Sí. Sos una verdadera serva padrona. Miren, miren, qué hermosa. De eso usted será mucho más joven. Váyase, por favor, que no termine y me duele la cabeza encima. ¡Ay, el 34! ¿Qué cosa? ¡En la cabeza, Cata, el 34!
Así que hasta que no me des una banana, no me voy. Estoy siempre preguntando por la señora Lisa. Yo no sé qué le dio esa estirada, mire, no, no entiendo. ¿Qué? ¿No te agrada, Elisa? Es una mujer muy fina, tiene buen pelo, buena piel. Paso. Me gusta la gente natural, simpática. Entonces yo te gusto. Más o menos. Más o menos. Usted es demasiado... ¡Cachador, mire! ¡Cachador! Sí. ¡Cachador! Sí, cachador. Pero mira... Sí, no, yo siento como que usted siempre me está cachando. ¿Yo? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De dónde sacas eso? A todos lo dicen, todos dicen que usted era el fondo. Mire cachándolos, ¿sí? Sí, 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 ya me imagino quién me habrá hecho tan mala fama. ¿Yo? No, ¿eh? No, 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 vos no, vos no. Pero tu preferido, sí. ¿Preferido? Yo no tengo preferido, vos. Ah, sí. No, no. ¿Y quién te da las propinas más suculentas? Para mí, todos los residentes son iguales. Sí, pero siempre tenés alguno más iguales que otros. ¡Ve! ¡Ve que siempre está cachando, hombre! ¡Qué cosa con usted, eh! Sí, sí. Ahí viene la señora Elisa. ¿Qué pasa conmigo? Nada, estaba preguntando a Cata por vos. Ah. ¿Para qué me buscabas? ¿Pero no habíamos quedado en juntarnos para organizar la fiesta? ¿Nosotros dos directamente? No. Ese fue el comentario de un par de chicas, un comentario general, nada más. Discúlpeme, no me quiero meter, ¿no? Pero están en la biblioteca organizando eso. ¿Don Ángel también? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No saben acaso que don Ángel está muy interesado en la fiesta? Y se ofreció a colaborar con un servicio de lunch completo porque uno de sus hijos tiene una empresa que organiza fiestas y todo tipo de eventos. ¿Qué miran? Don Ángel es un hombre muy ejecutivo. Él no anda con vueltas. Él no pierde tiempo en charlas inútiles. ¿Y saben qué? Yo prefiero a los hombres así. ¿Viste, Gata? Elisa, al igual que vos y varios aquí adentro, lo prefieren a don Ángel. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Me lo pregunto en serio. Sí. ¿Sabe qué me parece? Es que se tienen que ir y yo tengo que limpiar. Y así me voy a mi casa. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me voy, me voy, me voy. Gracias. ¿Gata? ¿Qué, mujer? Sí, señora. Dígame. Si lo ves a don Ángel, avisale, ¿sabes? Sí, cómo no. ¿Ya terminaste, chiquita? ¿Qué voy a terminar? Si estos viejos me estuvieron dando charla, charla, charla. Pijama y al viejo choto. ¿Quién? El viejo concheto, ¿Don Ángel? Sí, sí, don Ángel. Ay, ¿te dijo para qué? No, chiquita, porque vos sabés que don Ángel a mí tiene en el freezer. Ah. Él dice que yo espiar, que yo espiar para hijos de él. Y que después deschavarlo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, 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 Paula. Digamos que muy errado no está, ¿no? Y es que yo cumplí órdenes de director. Ah. Hijos de don Ángel, ser socios aquí. Y gracias a ellos, mi ucraniano será aquí chofer. Paula, no empieces con eso desde tan temprano. Es por la tos. Ah, por la tos, claro, sí. Todos los días toses, vos. Tosés todo desde que te levantás. ¡Pará con eso, mujer! Vos tenés la vaca atada, che, ahí acá, ¿eh? La vaca atada, yo. Vos que tenés buenos chanchullos de propinas, ¿yo? De coimetas. ¡Vos, por favor! Parece que no venir. ¿Qué cosa? La cosa chiquita ser don Ángel. No comprendo. Mira, perdona la infidencia, ¿no? Pero don Ángel, llamar a Cata. ¿A Cata para sí, qué? Sí, para mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Motivo y contenido de mensaje yo no sabía. Porque a mí no don Ángel, tener en el freezer. Señora Elisa.
¿Sí? Mensaje para usted. Ah, gracias. ¿Caballero no puede venir? Así parece, cuestiones de salud. ¿Contrariada? ¿Yo? ¿Por qué? No, por nada. Tal vez porque las chicas allá adentro no resuelven esto de la fiesta. Yo no las aguantaba más, me tuve que ir. Que no venga no significa que no colabore con la fiesta. Si don Ángel prometió un servicio de lounge completo, seguro lo tendremos. Por supuesto, como todo lo que promete el caballero. ¿Hasta ahora? Me comentaron también que entre otras originalidades, tuvo la feliz idea de elegir la chica del año. ¡Ay, qué ocurrencia! ¿En serio? Y también al mejor compañero. También. Yo votaría por vos. Ay, no, por favor. ¿Qué? ¿Vos no votarías por mí? Ay, otra vez este equipo con lo mismo. No, ya sé. No, vos no votarías por mí. ¿Pero sabés por qué? Porque yo no me postularía como candidato. Mira, me voy a mi clase de yoga. Sí. Anda, no me digas nada, ya sé. Ya lo sé todo, ya lo tengo claro. Ya me siento como esos soldados que van a la conquista solos, en medio del desierto, del clima más hostil, frío. Ay, don Pepino. ¿Pepino? ¿Sí? ¿Me pasa algo? Me pasa que digo boludeces, me pasa que soy un gran boludo. Boludo. Ay, ¿cómo lo dejó esta mujer, por favor? Pobre hombre. ¿Ha terminado, querida? No importa, el salón es suyo. Bueno, vaya nomás. Permiso. Nunca viene a verla. No,
¿Cuándo? Que yo nunca la vi. Vino un domingo que usted había ido a ver al pastor Jiménez. ¡Oh! Resultó una porquería. Ay, a mí me gusta el cine. ¿Qué cosa, querida? El cine, Amanda, como usted me dijo que le gustaba el teatro. Oh. ¿Sabe una cosa? A mí me pusieron Sabina por Sabina Olmos. Ay, no me gustaba. Tenía cara de lástima. ¿Usted se llama Amanda por Amanda Ledesma? No, nada que ver, como se dice ahora. Ay, a mí cómo me gustaba Amanda Ledesma. Porque cantaba. Tenía la voz muy chiquita. Pero no desafinaba. Oh, no me la va a comparar con Libertad Lamarque. ¡Ah, oh, no, no, no! A mí esa nunca me gustó, porque le pegó a Evita. ¡Ah, esos son los chismes políticos! No sé por qué. Otra vez se colgó, Dios mío, ¿cómo está esta mujer? Ay, Amanda, no tengo cabeza. No sé si tomar la columna. ¡Ay, me vas a faltar un punto! O la azul. Sabina, usted no está bien. ¿Usted no se enteró de nada, Amanda? Usted me está ocultando algo. ¿De qué me tengo que enterar? ¡Ah, ya sé! No. Del baile estúpido que están haciendo estas viejas de aquí. ¿Ah? ¡Oh, se murió alguien! ¡No, no! ¡Revivió! ¿Revivió? ¿Quién? ¿Qué está diciendo? No puedo. ¿Qué es lo que no puede? Oh, no, Sabina. No puedo decírselo. No, usted está mal medicada, mujer. ¡Ay, por Dios! ¡Esa flaca siempre usando esta cera de mala calidad! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, buenas! ¡Ay! ¿No vieron unos apuntes que yo dejé por acá? ¡Oh, no! ¿No? ¿Aquí? Eso tiene que preguntárselo a Cata. ¿Por qué la...? Era una carpeta azul. De milagro no se la tiró. Es que sí, ella todo lo pone de atrás. Ay, bueno. Hola. No me llamó nadie. Nadie preguntó por mí. ¡Sano! ¿Sí? El rubio. ¿Se sabe algo? ¿Yo? No, yo no sé nada. En realidad, desde que se fue, no supe más nada de él. ¿Ustedes saben algo? Si no sabe usted, que son tan amigos. Bueno, amigos, amigos. En realidad, compañeros de aquí nomás. ¡Ahí está hablando del rubio! ¡Atiendan, debe ser él! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Ah! ¡Gastón! Es Gastón, el sombrero de Ruby. ¿Cómo estás, Gastón? ¡Salo habla! ¡Salo! ¡Gonzalo Sobia! ¡Ah! ¿Cómo estás? Sí. Ay, te imaginas, si acá estamos tan preocupados todos, ¿verdad? Ay, viene para acá. Ay, bueno, gracias por avisar. Sí, lo esperamos. Sí. No, sí. Me cortó. Ahora me explico. ¿Qué? Fue a mangarlo. Sabina, modere su lenguaje. Usted no lo hará así, señora Sabina. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué sé yo? Bueno, si ven mi carpeta de apuntes, ¿me avisan? Vaya, Sablo. Y si lo vemos al rubio, también le avisamos. Gracias. ¡Ah! ¡Adelgaste algo, Pola! Ni una palabra, chiquita, ni una palabra. Es la enfermera de la noche la que sabe. Pero la de arriba, la de abajo, ni siquiera vio a la bruja. No, esa ni siquiera soltar prenda. Ay, ¿por qué no vas con la mucama? Decide que va de parte mía. ¿Y por qué
aquí el lío de brujas, que yo salvar de comunismo por pelitos, ¿eh? Por la cabeza agradecida, ¿cuántas botellitas de gin te vengo dando? Vodka, de ahora en más. Vodka, solo aceptar vodka si queréis que espiar para vos. La vodka. Ay, la vodka. ¡Andad otra vez, piraña! ¡Sabina! ¿Qué hablaba con la polaca? ¡Sabina! Usted sabe que ofrecerle bebida a una alcohólica en recuperación es indigno. Es que revivió la bruja, Amanda. ¡Pero se puede saber quién es la bruja! La macumbira, la pitonista. ¡La Obdulia! ¡Oh, tanto lío por una simple moribunda! ¡No le estoy diciendo que revivió! ¡Ay, esta mujer! ¡Otra vez está mal! Y mire, yo le voy a regalar algo. ¿Sabe qué, hombre? Sabina. Le voy a regalar un escapulario. ¿Qué es? Es un San Jorge, un protector infalible. Ah, sí. Ay, pero gracias, pero ¿y usted, Amanda? Véngaselo en el corpiño. No se preocupe por mí, yo tengo otro prendido en la bombacha. Lindo lugar para llevar un santo. San Jorge es un protector de las intimidades de las mujeres virtuosas. A más de una loca de aquí le vendría muy bien, no uno, tres San Jorges. Ay, Amanda, su gesto me tranquiliza. Usted no sabe cuánto yo la admiro. Soy una mujer común, por favor. Oh, pero si usted todo lo hace bien. Deje como los dioses. Es imbatible en el escrabe. Sabe de cocina macrobiótica y habla de todos los temas. Por favor. Es que para mí, la vida es disciplina y formación. ¡Disciplina y formación! Yo provengo de una familia culta. Mi padre era erudito. ¿Eru qué? Leía el Dante en su lengua original. Ah, también con semejante padre. Y mi esposo era escribano. Y pianista por vocación. Ah, sí. Una vez tocó en la Richmond de Florida. Ay, así da gusto, ¿eh? Ay, mi papá era peón de campo y mi madre planchadora. Ay, bueno, ¿qué va a ser? Mi marido, el pobre, panadero. Pero eso sí, ¿eh? Del molino. Ay, tenía una mano para la factura y el pan dulce. Así que del molino. Bueno, después de todo el molino no era cualquier cosa. Nunca, nunca me hizo faltar nada. Y como marido, ay, siempre me cumplió. Sin embargo, usted me dijo que su salud nunca fue muy buena. No, físicamente no valía gran cosa. Pero para el asunto de la intimidad. No me diga, no me diga. Cumplía por demás. ¡Basta, Sabina! ¡Era tan ardiente! ¡Basta, mujer! Que en ocasiones me lastimaba. ¡Basta, que tú no te lo pongo! ¡Era insaciable! De mi vida marital no puedo quejarme. Mi pobre Anselmo sabía cómo hacerlo. Y tenía con qué. Usted se permita. Vaya sangre mía. Con un tambor que encima no se puede zafar. Y usted se zafa tanto como más que los jóvenes. ¿Tuvo carta? De su hijo. Bebé el correo con la isla no anda muy bien. Ay, digo yo. Fidel Castro.
¿Será tan malo como dicen Grondona y Chiche? ¡Sabina! ¡Sopero de casero! Enseña, ¿no? Su hijo. Alfabetiza campesino. ¿La señora también? No es la señora. No están casados. Ay, ¿y entonces cómo se le dice? Ya creo que le dice la compañera. Ah. Pero, bueno, en definitiva es la concubina. Ay, manda concubina, qué palabra más fea. Es la palabra que corresponde cuando una relación es irregular. Lo que no une en Dios, lo amaña el demonio. La verdad, conociéndola usted, Amanda, nadie puede pensar que usted tenga un hijo en Cuba. Usted está para tener un hijo en Miami. Es que mi hijo es un tonto de tan bueno. Se enamoró de una roja. ¡Ay, qué lindo! ¡De una pelirroja! ¡De un azul de la facultad! ¡No te de porquería, mugrienta, sin comer! Ay, la verdad, criar un hijo para que se lo echen a perder. En cambio yo, con mis hijos tuve suerte. ¿Oh, sí? Sin embargo, nunca vienen a verla. Porque viven lejos. Pero este año me prometieron que me van a llevar con ellos de vacaciones. ¿Ah, sí? Uh-huh. Seguramente la van a llevar a las toninas en la chatita de reparto de soda. Ay, yo sería tan feliz. Ahora sí voy a atender. ¡Chapo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí, quién habla? ¡Rumi! Oh. ¡Habla Salo! ¡Salo habla! ¿Qué te pasa? ¡Ay, por Dios, pero! ¡Por Dios, la respira profundo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, pero! ¿Cómo que te duele? ¡Ay, respira! ¡Acórdate si tiene el corazón! ¡La respira profundo! ¡Respira profundo! ¿Llevaste las pastillas para ponerte debajo de la lengua? ¿Llevaste el brasqueto para...? Bueno, poniendo una pastilla debajo de la lengua. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que te asaltaron? Ay, pero por favor, ¿y por qué sos tan descuidado? Te robaron todo. Ay, bueno, no importa, no tengas problema. Decime en qué comisaría estás. Yo te voy a buscar. A ellos te traen. Bueno, sí, está bien decir que te traigan, que acá hay médicos que te van a atender, yo ya aviso. Ru. Te pusiste la pastilla debajo de la lengua. ¡Te quedas parada para ponerte la pastilla! ¡No me hagas esto! ¡Ay! Está bien, que te traigan. Yo no me hice loco. Ponete la pastilla. Me cortó. ¿Qué pasó? Lo asaltaron en Constitución. ¡Salo! Y le robaron todo lo que le había dado el sobrino. ¡Salo, tranquilícese! ¡Ay, ponme un empecho! ¡Dile que le llame el policía! ¡Lo mejor, está bien! ¡Ay, bueno, no se dé tanta cuerda que te sufre el corazón! ¡Sabino! ¡Dejas de decir estupideces y vaya de pecaría! ¡Ay, sí! ¡No! ¡No, no vas a... ¡No, no vas a estar! ¡Ya sé qué va a pasar! ¡Ay, por Dios, qué susto! ¡Ay, por Dios, qué país, qué ciudad, mi barrio! ¡Qué gente! ¡Se no me olvidaba! ¡Ay, bueno! Ya está. Ay, amor, ya se me pasó. Ay, ¿no encontraron mi carpeta, la monté? ¿La carpeta? Sí. No, ¿tenía algo importante? Sí, tenía un libreto. ¿Un libreto? Un libreto de la viuda alegre. ¿La viuda alegre? ¿Cómo? ¿No les conté? ¡No! ¡Qué cosa! Estaba estudiando teatro en el Centro Cultural Las Musas de San Telmo. Y estamos preparando una parodia de la viuda alegre. ¡Ay, qué hermoso! ¡Sí! ¡Ay, qué bárbaro! ¿Eh? ¿Salo? ¿Qué? Con ese físico, no le da para
ser el conde Danilo. Bueno, pero no les dije que era una parodia. Está bien. Mejor me voy a recibir a Ruby, que ya debe estar por llegar el barrio. ¡Vaya, vaya, vaya nomás! Sí. Permiso, ¿se encuentra la carpeta para el sí, sí, sí. Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estorbo, gorda! ¿Casarle a este hombre? ¡Qué cara de muerto que tiene! No, no, bueno, averiguaste algo. Bueno, yo me voy a retirar. Me estoy llevando todo. Me voy a retirar porque llegó mi momento de recogimiento emocional y oraciones nocturnas. No quiero interferir en sus asuntos privados. Recogimiento, meditación. Recogimiento, meditación. Disculpe, Sabina, por favor. Pero dejala, dejala, mujer, es ingrupidora. Por favor. Sí, pero vos decime una cosa, Sabina. ¿Estás anotando macumba y sí, libretita como te pedí? Sí, todo, a todo. Ver. Acá tenés, mira. Ay, pero qué bien, a ver. Sí. Ay, esto está muy bien. Muy bien, acá sigue también. Acá también. ¿Sigue anotando macumba en libretita? Sí. Así la bruja no te hace nada, sí, de nada. Y ahora, tengo un poquito de tos. Ahora nos vamos a tu pieza. Sí. Vos me das la plata de macumba, me das la vodka para la tos que tengo y yo te cuento todo lo que quieres, Sabina. Vámonos. ¡Qué viva que sos, eh! No, es que viva, no estoy bien. Señorito considera una conductina apropiada
para un hombre de mi edad. Bueno, está bien calmado. Si tienes ganas de coger cuando son maduros, es cosa de viejo choto o depravado. Ahora calmate, acordate que sufrís el corazón. No, te pongas en el enfermero, déjame de joder. Está bien. Te dejo morir entonces. Déjame hacer mi vida tranquilo, carajo. No grites. Me gustan las pendejas, me gustan las pendejas. ¿Qué le voy a hacer? Además, yo no las engaño, che. Le garpo bien. Y además, me cuido. Tan mal no estoy. Parece que sigo soltando en esa peluca. ¿Sí? Vení. ¿Qué? Toca acá. ¿Querés que toque? Acá. ¿Eh? Salo. ¿Seguro? Acá. Oh. Toca, Salo, mi nombre. Pura fibra, Salo, la vuelvo loca, ¿entendés? ¡Loca! Sí, loca, loca, loca. Yo tengo la culpa. ¿Vos? Sí. Si yo te hubiese dado los 1500 pesos, él hubiese podido evitarse. Eso tiene razón. ¡Ay! ¡Te duele! ¿Sabes qué pasa? Que con los 1500 estaba salvado. Claro. Pagaba los 1000 que debo acá y me queda un restito para mí, ¿entendés? Claro. Bueno, está bien, tranquila, te vení. Vamos a tu cuarto, así descansas. Pero para no tenés una cremita para pasarme. Justo donde me salió el huevito, ¿viste? Me pegaron la cuna para. ¿Cómo? ¿No es que no querés que te sirva la enfermera? Bueno, che, no me jodas, que. ¡Me duele! Bueno, está bien, Manica, algo tengo. Escúchame, ahora para que olvidaba. Si me llevo a quedar dormido y llama a la Bibi. ¿La Bibi? Decirle cualquier verdura, no le vayas a batir la justa. ¿Escuchaste, no? Sí, claro. Sería un escándalo que se enterara que a su blanca preferido lo mordieron a patada. ¡Todavía seguís con esa! ¡Todavía seguís con esa! Salgo con todas las que puedo, che. Pero ahora no le da plata, che. ¿Para qué están los amigos? ¿Para qué están los amigos? Ay, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo te hubiese dado el dinero. Sí. Pero acordate que me hice la prótesis. ¿Qué prótesis? ¿Cómo que prótesis? ¿Qué prótesis? Esta, boludo. ¡Ay, se cree, es asqueroso! ¡Se cree, boludo! ¡Eso! ¡Boludo, eso! ¡Boludo, eso! ¡Sutiente, che! Ya está. ¿Qué? ¿Por qué no empeñás ese reloj tan lindo que tenés? ¿Eh? Sí. No. Esto es un recuerdo de mi mamá. Siempre me hablaste peste de tu vieja. Yo apenas tengo una moneda hoy, te lo rescato, te lo saco. ¿Sabes qué pasa, Salito? Que si no levanto el muerto que tengo acá, estos turros me piantan, ¿entendés? Bueno, está bien. ¿Qué? ¿Qué? Si querés, yo puedo hablar con don Ángel. Él tiene banca acá. Ya. A mí ese pituco no me traga. Ay, pero por favor, son ideas tuyas. Ese viejo no me traga. ¿Por qué le hago sombra con las minas? Vamos, que el viejito tiene su arrastre todavía. ¡Arrastre! Con la guita tiene el viejo arrastre. Es un muerto de hombre. Y bueno. Salo. ¿Qué? Salo, se me acaba de ocurrir una idea genial. ¡Ay, por Dios! Mis ideas geniales me dan miedo. No, es una idea que nos puede beneficiar tanto a vos como a mí. ¿A los dos? A los dos. Ajá. ¿Qué te parece si pedimos, por cuestiones económicas... Of course. Compartir la pieza. ¿Los dos? ¿En la misma pieza? Nos saldría la mitad, ¿entendés? Esa es la ventaja que tendríamos. ¿Qué te parece, sí? ¿Qué te parece? ¿Qué? Sí, lo que yo creo que se me está rompiendo la cintura de todo lo que te digo. ¡Ay! ¡Despacio! 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 ¡Vení! ¡Llévame! Sí, cómo no. Vení. Poneme la campera. Vení, no esperá paciencia, por Dios, hombre. Ah, escúchame una cosa. Mira, yo te digo que me hagas de enfermero, está todo bien. Eso sí. ¡Ay, qué lindo! Vas a tener que sacar la camisa porque no puedo mover los brazos del dolor, ¿sabes? Bueno, sí. Oíme. ¿Usás calzoncillo largo? Sí, eso es un río bajo. ¡Uy, pero viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vam
si yo no veo dos en un burro. Justo una ciega. Espera que venga la Chochi. Claro, una ciega recomienda una tembleque. Bueno, decía la enfermera. La Pola vive borracha, tarada. Deja ese pelo en paz y no joda. Qué carácter podrido, ¿eh? ¿Yo carácter podrido? ¿Yo carácter podrido? Que no hago otra cosa que invitar candidatos para la fiesta, para que vos y la Chochi no se queden como momia planchando todo el baile, ¿eh? ¡Qué generosa! Y claro que sí. Y ustedes, que se hacen las carteras, pero en el fondo son unas amargas, unas tristes y unas aburridas. Y vos sos una vieja ridícula y calentona. Y ¡te chifla el valero! ¡Claro! Decime puta y poneme el moño, dale. Atrasada, chupacirio. Yo chupacirio. Que no piso una iglesia desde que me bautizaron. ¿Qué les pasa? ¿Otra vez diciéndose piropos? Escandalosa, las van a rajar, ¿eh? Y que me echen, ya encontraré un sitio. Sin tantas indeseables. ¿Se puede saber qué pasó? Esta, que es una inútil. Le pido que me despide. ¡Ah! ¡Inútil! ¿Por qué no me decís lo mismo cuando te consigo macho para que bailes, eh? ¡Ya te despido! ¡Ya te despido! ¡Se para allá! ¡Puta! ¡Ya te despido! ¡No, gracias! Ya me arreglo sola. Gracias, querida, gracias. ¿Invitaste a alguien interesante? Al bigotudo de la biblioteca. Ay, no lo conozco, pero si tiene bigote me copa. ¿Y cómo lo vas a conocer si no pisaste una biblioteca en toda tu analfabeta y descerebrada vida? Ya, estás hecho una picha. Sí, como si ella leyera tanto. Gracias a quién conociste vos a Corín Tellado. ¡Me devoraste mi colección completa! ¡Negalo! Yo nunca te dije que Corín Tellado valía la pena. Pero la leíste, ¿sí o no? Sí, pero con una novelita de pasatiempo. Siempre creí que eran novelas para frígidas e infradotadas. Pero con la telenovela que están mirando en este momento, las demás viejas imbéciles de aquí. Más vieja y más imbécil. Serás vos, perturbada. ¡Basta! ¡Basta, chicas! ¿Por qué no la cortas? Pero esta, ¿quién se cree que es? ¿Que quién me creo que soy, Chochi? Vení. ¿Quién me creo que soy? ¡Alguien que se preocupa por el nivel y la cultura de este sitio! ¡Bravo! ¡Pero bájate del pedestal! Tú te vas a hacer viendo que te sobrará penada. ¡Pero te falta cabeza, querida! ¡Virgen Santa! ¡Qué lengua! ¿De dónde te salen las cosas que decís? De la pura maldad y de sentimiento. No te olvides que no la vienen a visitar ni los perros. Los perros no hacen visitas. Oh, vos tenés un entripado con tu familia. Sí, yo tengo una familia perruna. ¿Y qué? Nunca oculté nada sobre mi gente. No soy hipócrita como alguna. Che, que a mí me quieren, ¿eh? Por interés quieren a los viejos. Están esperando que revientes para quedarse con todo. Ya. A mí mi familia me quiere y me viene a visitar y me trae cosas. Es que sos tan boludo. Oh, que te deben tener lástima. No le hagas caso a esa almada. Vení, vamos a mi pieza. Así preparamos la lista de los invitados para la fiesta, ¿sí? Yo siempre fui profesora de piano y declamación. Nunca nadie me trató de boluda. Por supuesto que no, si vos no sos ninguna boluda, Chochi, no. Vamos. Bueno, boluda. Ahora todo el mundo se dice boluda. Los chicos andan con el boluda, boludo, en la boca todo el tiempo.
vieja loca, va. ¡Viva! ¡Viva! No, yo paso. Con una telenovela me basta y sobra. Las chicas son insaciables. Mientras más hombres peludos y musculosos haya, más les gusta. Se les va la mano con el sexo. ¿No tienen otra cosa? Antes eran más románticas. Aunque usted me crea una antigua, yo prefiero los viejos radioteatros. Allí reinaba la imaginación. A mí me gustaba la tele blanco y negro. Ay, las novelas de Migré. ¿Se acuerda? Los dramas eran horrendos, pero había dignidad, respeto, mesura. Se cuidaba el lenguaje, las formas. Y los galanes eran seductores, elegantes, tenían misterio. Ahora mascan chicle y se hacen los machos. Y piensan que mientras más groseros son, más hombres. Fabrican una imagen, un estereotipo de consumo masivo para el ama de casa promedio. Fina, qué bien que habla usted. Habla como escribe. ¿Cuándo va a organizar el taller literario? Varias chicas están ansiosas. Pero Loli, si lo único que le interesa son los bailes, las telenovelas y los chismes. Usted ganó un concurso de cuentos, ¿no? En Para ti. La temática era el amor después de los 50. ¡Ay, un temazo! Me gustaría leerlo. ¿Es triste o alegre? Miti miti. Se ríe. Se llora, se goza, en dosis proporcionadas. Como a mí me gusta. Claro que... Para amarga la vida, ¿no? En la vida siempre hay que encontrar motivos para levantarse por la mañana. ¡Ay, Fina, qué lindo! ¿Qué cosa? Eso que dijo usted, motivos, eso. Ah, sí, es el título del cuento que me premiaron. Motivo para levantarse por la mañana. ¿Qué pasa? Mira. ¿Sabe? Que así, de cara dura, me puse a escribir un cuento. ¿Usted? Sí, qué inconsciente, ¿no? Yo sé que soy casi... una iletrada, ¿no? ¿Y qué clase de cuento es? No sé, lo estoy escribiendo. No lo terminé. Pero es sobre algo que me está pasando. ¿Es auto? ¿Es autorreferencial? No es sobre ningún auto. Es sobre el kiosquero. ¿Qué kiosquero? El kiosquero. Acá de frente. ¿El viejo Gorme? No, el nieto. ¿Qué ocurre con el nieto del viejo Gorme? No sé, lo estoy escribiendo. Yo no sé lo que me pasa. Es tan joven. ¿Qué edad tiene? Es tan joven que ni edad debe tener. Loli, por favor, explíquese. Era vergüenza. Se enamoró. ¿Yo? Fina, pero no, ¿cómo? ¿De quién? ¿De quién va a ser? Está clarito. Del nieto del viejo Come. ¿Yo? Pero no. Por favor, no. Yo no. Sí, usted, Loli. Es que, ¿sabe que lo veo igualito a mi finado marido cuando lo conocí? Ay, no tengo perdón. Soy una desquiciada. Soy un
decirle a ese muchacho todo lo que siento por él. Madre, se lo necesita. Ay, que no me animo. Tan emperifollada que... No empieces con tus sarcasmos, Pino, por favor. Vos sabés muy bien que yo a veces hablo con don Ángel aquí. Sí, porque lo sé, es que hago chistes. Es que la comicidad es una manera desesperada de... ¿De qué? No sé. No lo sé. Si molesto, me voy. ¿No me viste? Si molesto, me voy. Hacé lo que quieras. Ah, bien, entonces me quedo. Oye, el viejerío está alborotadísimo con esto de la fiesta. No se queda ninguna en su sitio. Así parece. Acá, en este jardincito, por lo menos la cosa pinta tranquila. O mejor dicho, pinta romántica. No empieces, Pino, por favor. ¿Me vas a negar que don Ángel...? ¿Otra vez, Pino? ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, pero eso no te da derecho a entrometerte. Es que no puedo no entrometerme, no puedo no entrometerme. Don Ángel aquí ha tenido varias historias. ¿Qué decís? Te digo, que es un picaflor, eso digo, es un picaflor. ¿Un picaflor? ¡Qué antigüedad! Ay, Pino, me parece que está siendo un poco envidioso. Sí, puede ser, pero antes que vos vinieras, más de una dama aquí ha salido desairada en medio de escandaletes y malos entendidos. Ay, Pino, me parece que está siendo un poco... Un poco bastante chismoso. Tal vez. Vos sabés que yo por vos... Ay, pero no vuelvas a las andadas. No te olvides que quedamos como amigos. Nada más. Me suena tan adolescente eso. Amigos y nada más. Perdóname. Será la edad que... irremediablemente me vuelvo más estúpido segundo a segundo. Bueno, dale, contábamos. Largué el rollo. No, si te molé. Ay, Pino, por todos los santos, por favor. Bueno, está bien. Pero que conste que no lo hago ni por chismoso ni por entrometido. La familia de don Ángel lo tiene como... monitoreado día y noche. ¿Monitoreado? Sí, lo vigilan contra viento y marea. ¡Ay, Pino! Estás alucinando, como diría mi nieta. Sí, lo que pasa es que don Ángel tiene propiedades. Tiene muchas propiedades. Sí, ¿y con eso qué? Y que los hijos se mantienen alerta, tratando de evitar... interferencias. ¿Qué tipo de interferencias? Que alguna viejita linda y astuta lo seduzca y se les quede con parte de la fortuna. Ay, mira, por favor, las cosas que se te ocurren. Mira, hasta podrías escribir novelas. Que los hijos saben que el papi es enamoradizo. Que su fortuna aquí adentro potencia su encanto y seducción. Chiquita estar ahí. Hola, por favor. Ah, ¿vos sos chiquita? ¿Qué pasa, oh, hola? Venir, tengo algo importantísimo. ¿Qué pasa? Don Ángel. Pobrecito. ¿Qué pasó? Tuve que administrar calmante.
Yo no tengo hijos entrometidos, lo cual es una ventaja. Tampoco tengo propiedades, ¿no? Bien, eso constituye un factor evidentemente determinante, antiglamoroso, antiseductor. Ay, Tino. A vos siempre te salvarán tu humor y tu sarcasmo. ¿Vos crees? Antes esto no era un mero depósito de viejos. En caso ahora lo es. No, pero corre el riesgo de serlo. Guamá, su comentario me preocupa, porque yo pertenezco a las últimas camadas que entraron y tengo miedo de haber contribuido con el deterioro del nivel, ¿me entiendes? No me refiero. Solo basta echar un vistazo para darse cuenta. Sí, ya sé. Por una cuestión de discreción usted no va a dar nombre, ¿no? ¡No juego más! Amado, no se enoje. Venga, juegue. Estoy podrido de estar acá. No soporto al personal. La atención es pésima. ¿Usted vio cómo están los baños o la cocina? Es lo que se llama usted un inconformista. Pero Fermín, ¿en qué planeta usted vive? El mismo que el suyo, por Dios. ¿No advierte la caída en picada de todo? ¿No tiene memoria de lo que éramos? A ver, ¿a qué se refiere? La Argentina que conocimos, ya no existe. No la dura para siempre. ¿Se acuerda de cómo estábamos en la década del 60? Yo estaba muy joven. Yo era bancario. A los 22 años entré al banco. Y a los 6 meses obtuve la confirmación. Eso significaba que no me podían echar. Ese era otro mundo. El sueldo parecía poco, pero alcanzaba para dejar algo en casa. Estudiar, ir al cine, salir con chicas. Teníamos proyectos, ideas, ganas. Sí, es muy cierto. Pero se encargaron muy bien de transformarlo en una leyenda. Mire, nunca me gustó hacer castillos en el aire. Pero yo me acuerdo que durante el horario de almuerzo destinaba por lo menos una hora para escribir cartas ofreciéndome como postulante a las empresas americanas. Soñaba con un sueldo de dólares. Hay que olvidar que éramos bastante inocentes. O al menos, no tan informados, ¿eh? Y mire, si alguien se quedaba sin empleo y tardaba más de un mes en conseguir otro, eso se debía a que uno era un vago y no otra cosa. Una vez leí un libro que se llamaba Decadencia y caída de casi todo el mundo. Ese título nos sienta a la perfección. Aunque por naturaleza yo soy optimista. Usted perdone, Fermín, pero yo creo que para ser optimista en este mundo hay que ser... Un pelotudo. Dígalo con todas las letras, no me ofenda. Mi razón es pesimista, pero mi carácter es alegre y positivo. Me sale así. Y lo pienso. Si algo siempre me reconoció mi mujer y estuvimos 35 años juntos. Ella le decía a todos nuestros conocidos: yo no sé cómo hace Fermín, él nunca está triste, siempre se levanta alegre y de buen carácter. La verdad es que usted es un caso. Yo no sé cómo puede ser optimista con la miseria que nos rodea. Nos cambiaron el país, la idiosincrasia, la gente. No vaya a pensar que los optimistas somos todos ciegos o que estamos anestesiados, ¿eh? Yo sé muy bien lo que pasó aquí, ¿eh? Y en el mundo. Pero hay un defecto que debemos reconocer que tenemos los argentinos. Es la imposibilidad de trabajar en equipo. Opino que ese pensamiento es una exquisitez de su parte. Oh, nunca me dijeron desubicado tan finamente. Pero usted no se dio cuenta que...
que nos invadió la negrada, los bolistas, los paraguas, los perucas, todos por todos lados. No se te fue la mano. Son sucios, borrachos, ignorantes, groseros. Son latinoamericanos, igual que nosotros. ¡No puedes comparar! Nuestros orígenes son bien distintos. ¡Oh, no puedo creer que a esta altura sigamos pensando que somos europeos! Pero, ¿quién puede negar nuestras raíces? Yo me llamo Amado Mario Metelo. Mis abuelos vinieron de Florencia, eran ebanistas. La mayoría de esos inmigrantes vinieron corridos por el hambre, igual que los de ahora. Sí, pero tenían un oficio y ganas de trabajar, no como los indios actuales. ¿Usted se fijó en los cartoneros? Todos sabemos que existen y quién los hizo posibles. Transformaron la ciudad en un basural. ¿Qué? ¿Cómo solo? ¡Ay! El gobierno de la ciudad, que hace la vista gorda, en vez de destinarle un lugar especial para cartonear, no promover la salud de nadie. Yo creo que como a todos los gobiernos, se le hace imposible poner un pie en la realidad. Mire, yo antes salía a caminar de noche, ahora es imposible. O a uno lo asaltan, lo matan o lo ahogan en la basura. Los cartoneros trabajan, no son ladrones. No, la última vez que salí eran como las 11 de la noche. Me siguieron dos gorrubines así, no tenían más de 12 años. Me pidieron moneda, faso, birra y qué sé yo cuántas cosas más. ¿Y usted? Minga. Me insultaron de arriba abajo. Viejo puto, lo más suave que me dijeron. Qué rabia, qué odio había en sus ojos. ¿Y usted no se fijó dónde estaba su furia y su odio? ¿Cómo me voy a hacer semejante pregunta? Con criaturas así no tiene futuro el país. Si el país no tiene futuro, la culpa no es de los chicos. Yo haría responsable a los adultos, ¿eh? Mire, si tenían un arma me hacían boleta. Pero no la tenía. En la esquina cartoneaba una negra. Me parecía una simia. Ella los vio y los oyó. ¿Usted cree que le dijo algo? ¿Qué les va a decir, pobre mujer? ¡Pobre mujer! ¡Usted se pasa de comprensible! Y usted indignado. Tengo todo el derecho. Bueno. No se enoje conmigo, que yo no me enojo con usted, ¿eh? Yo me enojo como se enojan todos los vecinos de por acá que están hartos de denunciarlo. La corrupción es un pozo de mierda en la cual estamos todos hasta las narices. Bueno, Amado, cortémosla aquí, porque si no vamos a empezar a quejarnos de los piqueteros y de todo el chiquetaje que solemos condenar. Pero de los grandes crápulas, de los verdaderos delincuentes irresponsables, de eso nada, ¿eh? Eso es pura politiquería. Bueno, si no jugamos más, me voy a mi habitación a leer. ¿Qué lee? Una novela policial de un autor ruso que está de moda. Boris Akunin. Qué raro, un ruso haciendo policiales. Se llama Muerte en el Leviatán. El Leviatán es un barco en el cual viajan los personajes. El Leviatán, según la leyenda, ¿no es el monstruo de los infiernos? Sí, y es tan terrible que solo puede habitar y sobrevivir aquí, en el corazón de los hombres. Nosotros
los mejores, haga el favor. Bueno, al menos es lo que hay. Cumplo en informar que ni la señora Amanda ni el rubio van a venir. Oh, lo siento por el rubio, baila tan bien. Siempre los hombres más importantes faltan a último momento. Gracias por lo que me toca. Igualmente. No se hagan problemas, chicas, que hoy no es el baile. ¿Y quién se hace problema? Preparamos una lista con bastantes candidatos. ¡Ojalá tengan bigotes! ¡Ay, hablando de hombres! ¿Se sabe algo de don Ángel? Confirmó que él se hará cargo del lunch completo. Y me pide que lo disculpe por no poder concurrir. Ah, y a la fiesta lo van a dejar, les digo, ¿podrá concurrir? ¿Qué le van a dejar? Él cree que no estará presente en la residencia para esa fecha. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Porque sus hijos le regalan una estadía completa en un centro termal. Ah, yo que siempre renegué contra los ricos y el capitalismo. ¿Cómo me hubiese gustado tener hijos que me hagan ese tipo de regalo? Don Ángel tiene unos hijos maravillosos. Sí, los hijos de puta madre. Mimi, ¿por qué no empezamos? Porque falta Salo, Yaya. Ya sabés que Salo es un tardero. Bueno, yo creo que debemos ponernos de acuerdo en todo lo referente al festejo y definir quién será el campeón. Perdón, quiero decir algo. ¿Por qué no la organización y todo lo demás se lo dejamos a la dirección? Es cierto, me parecen ausentes. Ah, don Fermín, la dirección pone a nuestra disposición sus instalaciones y yo creo la que... La verdad de la milanesa es que nosotros ponemos las ganas de todo. Y también todo lo que haya que poner. Porque queremos divertirnos. Pasarla bien hoy, ahora, mientras podamos. Y si en la dirección no les interesamos, más allá de lo que recaudan con nosotros, ¿qué nos importa? ¡Allá ellos! Yo estoy de acuerdo con Yaya. ¡No! ¡Escuchando! ¡Sabrina! Aquí no se celebra nada. ¿Qué estás diciendo, Sabrina? Sabrina, ¿esas son las ideas que te metió Pola en la cabeza? ¡Yo! ¡Me acusan a mí! ¡Que me sacrifico tanto! ¡Que me desvivo, me deslomo! ¡Por ustedes! ¡Vámonos, gata! ¡Esos viejos no nos merecen! ¡Pero claro que sí, Pola! ¡Son unos viejos desagradecidos! ¡Oh! Revistas del corazón. Bueno, para que la reunión
el brillo y la animación correspondiente, se elegirá a la mejor pareja de la fiesta. ¡Bravo! ¿Y Salo? ¿No viene? Ya sabemos que Salo es un terrero. Además, desde que le hace de enfermera al rubio. ¡Ay, está fatal! Sí, yo últimamente lo noto así más... ¡Mariconazo! Bueno, cada uno es como es y punto. No nos vamos a poner el moralista de barrio. Es que cada día hay más. ¿Y usted cómo lo sabe? Yo puedo contar chistes. Resulta que estaba Einstein en su cátedra. Ay, no, Pino, por favor, te lo ruego. Tus chistes son tan intelectuales. Ya sé, podemos hacer una escena. ¿Una escena? Sí. ¿Y de qué? ¿Y de qué va a ser? Una escena de amor. Ah, entonces, como broche de oro, podemos leer el cuento con que al final acaban de premiar, que tiene un título hermoso. ¿Cómo se llama, Fina? Motivo para levantarse por la mañana. Escuchen, motivos son los que nunca nos tienen que faltar. Y si nos llegan a faltar, tenemos que inventarlo. Muy bien. Perdón por la tardanza. No, 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 no. No sabemos si yo y la señora. ¡Amanda! Estamos organizando la fiesta, así que yo me ofrezco para sacarle viruta al piso. Lo voy a enseñar. Me imagino que también va a bailar, ¿no? Voy a sacar viruta al piso. Todas las acepciones de la frase, señora. ¿Me permite? ¿De dónde lo sacaste? Ay, en realidad, no les conté que estoy estudiando.
estudiando teatro? Sí. Así en la musa de San Telmo. Sí. Pero el vestido, te pregunté, ¿de dónde lo sacaste? Y bueno, no te estoy contando que estoy estudiando teatro y vamos a hacer una parodia de la viuda Lepre. ¿Te habrá salido un dineral? Una fortuna, pacote. Sí. Pero ¿cómo? ¿No estaba fundido con el asunto de la propia fe? Ay, seguí, ¿eh? ¡Mala, como bolsa de araña! En realidad, voy a tener que vender el reloj que me dejó mi mamá. Sí. Todos los que estudian teatro terminan así. ¡Amado, por favor! Sí, querido amado. Todos los que estudiamos teatro terminamos así. Contentos, felices, locos de la vida. Y no escupiendo bilis y culebras. Como viejos agrestas e insufribles. ¡Bravo! Es la primera vez que la mano la tiene abierta. ¡Que no me caiga ese aplauso! ¡Que no me caiga! ¡Sí, que no me caiga! ¡Que no me caiga! Ya sé qué podemos hacer para terminar y rematar la noche. ¿Por qué no reventamos el show bailando un rogador? ¡Entre todos! ¿No les parece una pendejada? Sí, pero una pendejada de nuestros tiempos. ¡Escuchen! Y si no les gustó, recomiéndenlo igual a su enemigo y se caguen.